en el Zócalo, eso más es federal, y le vale ver. Pero si les meten los antimotines, ¿no? Ah, sí, sí. Pero es lo que te digo aquí, que si te pones a hacer de mar, te meten los antimotines. Esas instalaciones federales. Esta es la y para tomar fotos ni una verga, estamos tronados, verga. Más de 5.000 trabajadores de la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, paralizaron la mañana de este martes 12 de octubre las actividades. Exigen reclamos laborales como aumento salarial, mejoras en la seguridad y el cumplimiento de pagos pendientes, horas extra y prestaciones. Ante el temor de que la protesta generalizada se saliera de control, elementos de la Marina ingresaron a diversas áreas de la nueva refinería Dos Bocas, donde cientos de obreros de Icaflor se manifiestan y efectúan paro de labores. Hasta el momento, la secretaria de Energía, Rocío Nale García, no ha emitido información al respecto.